Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados que requiere el geranio, esta hermosa planta que tú estás viendo aquí, para que esté siempre frondosa y sobre todo para que esté con estas bellas floraciones que tú estás viendo ahorita. El geranio es una planta que si está en un clima cálido o tropical, te va a dar flores durante todo el año, esto si recibe los cuidados adecuados. El día de hoy te voy a decir cuáles son. En primer lugar es que esté recibiendo bastante luz solar. Si tú vives en un país donde hay heladas, pues va a tolerar bastante el sol directo. Pero si en cambio vives en un país de clima más tropical, que es un poquito más caliente, las temperaturas, pues lo ideal sería que reciba solo unas pocas horas de luz solar y que lo coloques en un lugar donde sí dé bastante claridad, como es el caso de aquí. Yo lo tengo en un lugar donde recibe como 3 o 4 horas de luz solar y después solo está recibiendo bastante claridad, porque si recibe la luz solar de sol muy fuerte, sus hojas se pueden quemar, o también no va a tirar muchas hojas, va a tirar pocas hojas y no va a dar estas espectaculares floraciones. Otro dato importante es que no debes regar con mucha frecuencia, ya que el geranio almacena bastante agua en sus tallos y si riegas demasiado puedes generar pudrición. Por eso también es importante que el sustrato drene muy bien el agua, que no genere encharcamiento, porque si hay encharcamiento va a haber pudrición. Así que te aconsejo que des un riego moderado, aumenta así un poquito el riego cuando haya floración y cuando haya verano, pero siempre ten cuidado que el sustrato esté seco antes de regar. Ahorita vamos a hablar de las hojas. Si tú quieres saber si tu geranio está en buenas condiciones, vas a notar las hojas así como estas, que tiene la parte de la hoja por los bordes más oscura y en el centro más clara. Estas diferentes tonalidades indican que las hojas están bien. Cuando las hojas se vayan secando y se vayan poniendo amarillentas, es mejor que las arranques para evitar que esas hojas podridas generen hongos y plagas que puedan dañar tu geranio. Asimismo, si arrancas las hojas que ya están dañadas, las plantas tirarán nuevos brotes y dará más vigorosidad a tu planta. También es importante que cortes los gajos florales que ya tengan flores muy feas. Deja solo los gajos florales que tengan flores bonitas, para que se estimule el crecimiento de nuevas varas florales y la planta siempre esté florecida. Entonces yo te aconsejo que limpies tus geranios, que la dejes solamente con las hojas sanas. Aparte de que se verá más bonito, también le ayudará a que tire nuevas hojas sanas y que la planta se mantenga siempre verde, siempre fuerte. Ahorita vamos a hablar de lo que es el corte de las gajos florales que ya han pasado. Te voy a mostrar el ejemplo acá. Puedes observar que este geranio está menos frondoso, pero es porque está en bolsa. Este le urge ya un cambio de maceta, que lo sembremos en un lugar donde pueda crecer y desarrollarse correctamente. Aquí lo que voy a hacer mientras tanto es arrancar, como te digo, las hojas que ya están amarillentas. Vamos a cortar este gajo floral porque ya pasó la floración. Ahorita lo único que está haciendo es quitándole energía a la planta. En parte también por eso es que está así tan débil. Entonces vamos a cortar todos esos gajos florales que ya hayan pasado la floración, pues los cortamos para que la planta vuelva a tomar fuerza y se mantenga frondosa. Para ayudar a la planta a que florezca más y a que se mantenga verde, pues vamos a utilizar abono. Yo en este caso utilizo el abono triple 20, este que estamos viendo aquí. En este caso, como está en una bolsa pequeña, voy a utilizar media cucharadita, porque si utilizamos de más podríamos matar nuestra planta. Entonces abono triple 20 va a funcionar, pero también puedes utilizar lo que es el abono con microelemento, que es mucho mejor aún. Entonces esto hablando de abonos químicos, pero también hay abono natural que tú lo puedes hacer en tu casa fácilmente, y es este que estamos viendo aquí, la cual es la ceniza. La ceniza proveniente de materia vegetal, nada de productos químicos, tiene que ser una ceniza proveniente de madera, de hojarascas, de hierba.
todo proveniente de materia natural, de materia orgánica, nada que tenga que ver con productos químicos como el plástico o cualquier otra cosa que pueda hacer ceniza, tiene que ser totalmente natural. Vamos a agregar lo que es acá, una cucharadita, porque está en una bolsa pequeña, no vamos a exceder, porque si nos excedemos con el abono, ya sea este abono químico o abono natural, podemos matar a nuestra planta, así que hay que tener mucha precaución a la hora de abonar. En este caso le estamos agregando ceniza, y la ceniza tiene los nutrientes como potasio, fósforo, magnesio y calcio, así que el fósforo y el potasio le va a ayudar a que florezca mejor, también a que tenga mejores ramas, más hojas. Esto va a ser importante, pero hay que tener precaución porque la ceniza también tiene bastante calcio, así que no podemos agregar ceniza a cualquier planta, porque el calcio eleva el pH, hace que el pH sea alcalino, y no a todas las plantas les gusta vivir en un ambiente alcalino, así que no vas a colocar ceniza a cualquier planta. Solo se la puedes colocar a este geranio, porque sí, el geranio puede vivir en un suelo alcalino. También le puedes agregar a la planta del cenizo, y también le puedes agregar al clavel. Si tú quieres saber a qué otras plantas les puedes agregar lo que es la ceniza, pues coméntame y te estaré respondiendo. O si no, dale muchos like a este video para yo crear un video específico de las plantas que les guste vivir en suelos alcalinos, que no son muchas, pero sí hay algunas. Evita utilizar lo que es la ceniza en plantas a las que le gusta vivir en un suelo ácido, como es la rosa, a la hortensia, al jazmín. A esas plantas no le vas a echar ceniza, porque estarías arruinándole el suelo, ya que haría el efecto contrario a lo que a ella les gusta. En este caso también puedes agregárselo a, puedes agregar lo que es la ceniza a los tomates, le ayudaría muchísimo, y también le ayudaría muchísimo a las plantas de bananos. Bueno amigos, te recomiendo que si tienes alguna duda me la hagas saber, yo estaré respondiendo tus comentarios lo más pronto posible. Espero que estos consejos sobre cómo cuidar el geranio te ayuden, los pongas en práctica y que tengas una bonita planta con muchas flores, así como ves esta, o aún mejor. Esto va a depender del cuidado que tú le des. También te recomiendo que te suscribas y me dejes un like, me ayudará muchísimo. Nos vemos en la próxima.